Los ataques directos del gobierno a medios de comunicación como Canal 12 representa una clara instrumentalización de la justicia nicaragüense como un agente represivo, señala la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. De lo que le ha venido pasando a Canal 12, de que han venido buscando por los cuatro costados cómo callar la voz de una de las pocas voces independientes que tenemos en la televisión nacional. Y hemos visto cómo se abusa, no solamente del uso abusivo que realiza el poder estatal a través del poder judicial con fallos y lo que hemos visto ahora con la negativa. Ya se observa la negativa, porque ya hemos visto nosotros y hemos escuchado que los abogados de Canal 12 han presentado las pruebas y todas han sido rechazadas. Entonces miramos nosotros que lo que va es al cumplimiento de querer el gobierno cerrar esta voz independiente que ha venido denunciando los casos de violaciones a la libertad de prensa en los últimos tiempos. Medrano también indicó que las acusaciones judiciales contra periodistas serían el preámbulo de la aplicación de la ley de ciberdelito. Entonces estamos viendo como un preámbulo la ley de ciberdelitos ahorita. Está como una especie de una coyunda que está guindada en el cuarto de un represor, donde se le dice, aquí está la tajona, si vos hablás o seguís hablando, entonces te voy a seguir azotando. Pero te dan como un periodo de 30 días o de 90 días para que reflexiones, para que trates de silenciarte. Pero esa es la lectura. Una ley represiva, por eso se le ha caracterizado, se le ha llamado ley mordaza, pero una ley que te está avizorando lo más represivo que puede ser una vez entrado en vigencia. Marcos Medina, Noticias 12.